Bienvenidos a verdaderamente último programa del ciclo. Nos ha dado grandes satisfacciones. Hemos entrevistado al arzobispo, al rector de la Universidad Católica, lo hemos entrevistado a Marcelo Polakov, que es el, el rabino de la comunidad judía de Córdoba. Hemos entrevistado al imán Ali Badran. Hemos entrevistado dos mujeres que realmente han sido interesantísimas. Una señora que le hemos entrevistado por ser inmigrante y empresaria y otra señora porque es la que de alguna manera ha desarrollado la educación inclusiva en el mundo. Y nos faltaba, no podíamos cerrar el año sin invitar al pastor de la iglesia evangélica, Norberto Rufa, nuestro querido amigo aquí presente. Muchas gracias Norberto gracias por venir al programa. Vos sos el pastor de la comunidad evangélica de Córdoba sí. y además sos miembro del Comipaz Exactamente. en Córdoba. Que hoy no vamos a hablar de eso porque eso merece un programa <laughs> entera. Entonces yo empezaría, eh, Norberto, si te parece bien, que expliques un poco acá en, en Córdoba la, la, la mayoría de la gente es católica, qué es la iglesia evangélica. Bueno, es muy sencillo. Eh, en primer lugar, gracias por la invitación, por poder estar en tu programa. Y con relación a la iglesia evangélica, decirte que es muy, muy simple, la iglesia evangélica es una comunidad de hombres y mujeres, familias, que vivimos o tratamos de vivir de acuerdo a las enseñanzas de, nuestro, de lo que es nuestro libro sagrado, que es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros tomamos como cristianos las enseñanzas que allí tenemos de Cristo y aquellos otros hombres que fueron inspirados por Dios y guiados para guiar a su pueblo y a través de esas enseñanzas, de esas exhortaciones, es que nosotros tratamos de vivir en, en la vida eh, que, que nos toca en este tiempo. Ahora, Norberto, el, el sacerdote católico es un ministro, el rabino es un profesor, un maestro. ¿El pastor qué es? Bueno, el pastor es eh, un ministro del Evangelio. Nosotros somos ordenados al ministerio. Son ordenados? Como pastor, sí. Eh, en realidad es un más que un cargo, es un don que aparece en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, que tratamos de ejercerlo con el, en el sentido de la atención a las necesidades de las personas, de aquellos que son parte de nuestra comunidad, ¿no? Los que serían las ovejas, de ahí no el término de, de pastor. Perfecto. ¿Quién te ordena a vos? Bueno, generalmente somos ordenados por otros pastores, hay una comisión de pastores, este, otros pastores con experiencia, que son los que nos envían luego de un tiempo determinado de práctica que nosotros tenemos en nuestro trabajo pastoral, somos ordenados. Este, eh, a eh, la comunidad en general para poder ejercer nuestra función. ¿No, no hay obispos en la iglesia evangélica? ¿No hay, no hay una jerarquía, un orden jerárquico? En, en o algunas sí hay. denominaciones hay obispos, según las denominaciones, Ajá. porque tenemos varias denominaciones, pero en nuestro caso este, generalmente lo hacemos a través de un grupo de pastores reconocidos en la ciudad, en el lugar donde estamos, que son los que a través de esa ordenación reconocen nuestro ministerio. Bueno, ahora viene una pregunta difícil, pero no para vos, para nosotros, <laughs> bueno. para los católicos. Sí. Uno de los temas álgidos de la Iglesia católica es el celibato sacerdotal. Es decir, el sacerdote está consagrado a Dios y no puede tener familia porque debe dedicarse a Dios. El pastor y el rabino pueden estar casados y de hecho la mayoría lo están, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué ventajas e inconvenientes le ves a cada uno de estos dos sistemas, aparte de lo agradable que es tener una mujer propia? <laughs> claro, bueno, en este caso que nosotros nos casamos, tenemos esposa, hijos, tenemos familia, eh, no es un inconveniente, sino realmente es una ayuda muy grande. El hecho de tener una persona como nuestra esposa, la Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea del hombre. Entonces tenemos a alguien que nos acompañe en el ministerio y eso es muy efectivo porque a veces tenemos que tocar problemas o situaciones eh, concernientes a mujeres que tienen que ver con el ámbito privado y es bueno que para eso intervenga la, la esposa, la, nuestra esposa, la señora, eh, para poder este, eh, llegar a solucionar problemas que nosotros podríamos hacerlos también, pero siempre a través de una mujer es mucho mejor. En la comunicación que se puede establecer con otra mujer. ¿No hay peligro que esta mujer se inmiscuya mucho en el manejo de la iglesia? Sé que no es tu caso, sí. estoy tratando un caso hipotético. No, no, porque nosotros tenemos como principio lo que entendemos en el ministerio y en la parte espiritual, lo que se llama la sujeción a la autoridad. Este, ¿No es cierto? Todas las esposas nuestras saben que nosotros como pastores tenemos una autoridad. Y espiritualmente hay una sujeción a esa autoridad, y ellas se saben ubicar, saben ocupar su lugar, desarrollan un ministerio paralelo al de nosotros y de ayuda realmente idónea para poder desenvolvernos. Querido pastor, eh, ¿la palabra protestante es peyorativa si un católico se refiere a los protestantes? ¿Eso le molesta a las iglesias no romanas? Mira, yo quiero decirte que los tiempos han cambiado, eh, por supuesto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Este, por ahí tradicionalmente, cuando apareció este término, podría ser que haya sido despectivo, en el sentido de que no pertenecen a nosotros, son otra cosa. Hoy realmente eh, se usa el término protestante para definirnos eh, en el sentido de que no somos católicos, no pertenecemos a la iglesia católica, pertenecemos a la iglesia evangélica y de ahí se usa ese nombre. Pero, yo por lo menos en este tiempo no veo que se esté usando de una manera peyorativa. No molesta. Para nada. Bueno, ahora sí viene la pregunta difícil, Norberto, que yo tengo que hacer siempre en mis programas. Los católicos. Ya claro que yo no soy un buen católico, <laughs> pero soy católico. Sí. Los católicos, o por lo menos yo, uh -huh. creemos que Martín Lutero tenía razón en todo. ¿Cuántas eran las? Las 95 tesis. En las 95 tesis de su proclama. Pero le achacamos que cruzó el punto de no retorno. Entonces que quizás hizo más daño que bien. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si me, si me permitís la pregunta. Bueno, volvemos nuevamente a la expresión esta de que los tiempos han cambiado. Cuando sucedió esto con Lutero, eh, tuvo que ver con algo muy importante que ocurría en aquella época, donde el cristianismo o los que practicaban el cristianismo se habían alejado de la fuente. La fuente sería para nosotros la sagrada escritura, la palabra de Dios. Lo que hace Lutero es volver a las fuentes y por eso que él habla acerca de la fe, acerca de dar la gloria a Dios, acerca de, eh, de todas estas cosas que tienen que ver con las enseñanzas que están en la palabra de Dios. O sea, concretamente lo que quiso hacer Lutero es volver a la palabra de Dios, refrescar aquellos principios que estaban establecidos en su palabra. En aquel tiempo causó una gran revolución, pero después con el correr del tiempo... Las cosas fueron pasando. Mirá, te digo algo: nosotros celebramos ahora hace poco los 500 años de la reforma, y en todas las celebraciones que nosotros hemos tenido, estuvieron participando dignatarios, ¿no es cierto?, y miembros de la Iglesia Católica. Obispos, sacerdotes que estuvieron acompañándonos. Realmente eso demuestra eh, el sentido de, de unidad y el sentido de entender que para todos y para todas las religiones cristianas es importante el refrescar y volver a las Sagradas Escrituras. Nosotros siempre decimos que, que la reforma continúa, es decir, que cada vez estamos volviendo a la palabra, que es lo más importante, ¿no? Eh, no solamente nuestros enunciados, nuestra forma de pensar, de expresarnos, sino lo que es la palabra de Dios. La fe, la solamente la escritura, como decía Lutero, la, la gloria a Dios, ¿no es cierto? La justificación por la fe. Son principios básicos que los cristianos tenemos que poner en bueno, práctica. Bueno, esto te lo voy a decir en voz baja para que no lo escuche mi párroco y no me rete uh -huh. Muchas de las, de las avances en el Concilio Vaticano II eran este, reformas que pedía Lutero, ¿cierto? Claro. Muchísimas. Bueno, quiero hacer, me permitís un paréntesis sí, en cómo el no, programa. Cómo no. Acabo de grabar un programa político, lo que ha pasado en el Congreso. ¿Cuánto más agradable es hablar contigo de estos temas <coughs> que hablar de estas políticas coyunturales? Volvamos al programa. Vos sos pastor evangélico, pero sí, hay sí. otras iglesias no romanas, por ejemplo, los anglicanos o, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, ayúdame, nombrame uno. Bueno, luteranos, anglicanos, metodistas. Metodistas. ¿Ustedes se sienten más consustanciados entre los no romanos o, o, es lo, o, o, o la iglesia romana y la que acabas de nombrar para ustedes son otras iglesias cristianas que no tienen grandes diferencias? Bueno, prácticamente estas, estas, estas iglesias, estas religiones son, son, son evangélicas eh, también. Nosotros tenemos algún tipo de diferencia que puede ser, tener que ver con la liturgia, con formas. Todo depende de, de cómo vinieron los misioneros extranjeros, de dónde vinieron y cómo formaron su denominación. Los que vinieron de Suiza, los que vinieron de Inglaterra, los que vinieron de Estados Unidos, y a partir de ahí se formaron diferentes grupos que ahí están dentro de los evangélicos, que son estos que estamos mencionando. Pero con todos tenemos una excelente relación. En el caso tuyo, la comunidad tuya, este, ¿qué origen tiene? Si es que tiene un un, un, un origen predominante. Porque bueno, Rufa es italiano. Italiano, sí pero no tiene nada que ver con la nacionalidad en nuestro caso. Sí. ¿No es cierto? Porque en todas nuestras las denominaciones hay gente de todas las denominaciones. Vos, ¿cómo Yo llegás... pertenezco a la iglesia renovada, digamos, dentro de la iglesia evangélica, a la iglesia carismática, ¿no es cierto? Donde hay gente de, de, de diferentes... ¿A la iglesia carismática? Sí. ¿Vos sabés cuál es mi apellido? Sí. Iván Ibañez. Espadilla. Sí. ¿Vos has oído hablar del padre Alberto Ibáñez Padilla? Sí. sí ¿Mi sí. tío? Sí, sí, sí. Tío carnal mío. Sí, sí. Uno de los asesores de los carismáticos de la vertiente católica. Sí, te, tengo muchos amigos, tenemos muchos amigos dentro de la iglesia Ajá. carismática, este, tenemos muchas cosas en común y realmente. Este, y esto tiene que ver con esto que estamos hablando de volver un poco a las fuentes, ¿no? A donde está la parte doctrinal de lo que es el espíritu, de los dones del espíritu, que es lo que nosotros practicamos y tratamos de vivir. Bueno, Norberto, vamos a hacer un pequeñísimo corte y bueno. continuamos. Sí, por cierto. Feliz. Continuamos con el, el, programa el programa verdaderamente con el pastor de la iglesia evangélica, Norberto Rufa, con quien estamos hablando de interesantes temas. Norberto, seguimos avanzando si te parece bien. Me gustaría que hablemos un poquito de la ética protestante, le digo yo, pero de la ética eh, evangélica. Bueno, nosotros eh, básicamente nos guiamos, como lo hemos dicho al principio, por los principios establecidos en, en la palabra de Dios. ¿no? Eh, hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, lo estamos viendo en estos días, ¿no? lo que es la violencia, lo que es la corrupción, eh, y lo que yo creo es que lamentablemente... La sociedad se ha apartado demasiado de Dios, se ha vuelto muy materialista y se ha dejado de lado, se ha subestimado lo espiritual. Hoy lo espiritual quedó de lado, ¿no es cierto? Como que es antiguo, como que, que la gente está en otra cosa. Y lo espiritual es muy importante. ¿Eso es culpa del avance de la ciencia o no? No, no, es, es, tiene que ver con, con las ideologías, tiene que ver con las modas, tiene que ver con las costumbres, con las conductas que hacen que los hombres se alejen de Dios, ¿no es cierto? Y de pronto estén mirando lo que es moral de una manera despectiva. Hay un término que a mí me molesta muchísimo cuando hablan de la moralina. Si vos sos una persona que tenés ciertos principios morales, hablan de que sos un moralista y lo dicen despectivamente, ¿no? Ah, ese es un moralista. O hablan de la moralina, ¿no es cierto? Y los principios morales son muy importantes. Ahora estamos con una carencia de valores. Hay un gran problema. ¿No es cierto? Eh, la sociedad ha sido perjudicada por las cosas que han acontecido en el último tiempo donde no hay valores. Y los valores, en el caso nuestro, los cristianos, tienen que ver mucho con los principios cristianos. De manera que tenemos que reflotar eso, tenemos que volver a Dios, tenemos que acercarnos a Dios. ¿No es cierto? Porque hace falta el conocimiento que viene de Él. Hay un conocimiento humano de la ciencia y de todo lo que nosotros aprendemos, que es muy importante. Pero también hace falta un conocimiento que tiene que ver con la revelación de Dios para nuestra vida, que nos da inteligencia, que nos, da, nos hace tener determinadas conductas, eh, cómo actuamos, motivaciones que puede haber en nuestra vida, formas de pensar, tiene que ver con el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es muy importante, de manera que eh, acercarse a Dios es muy importante. No estoy hablando de religión, estoy hablando de Dios. Yo hago una diferencia entre este, espiritualidad y religiosidad. Hay personas que son muy religiosas. De cualquier religión, ¿eh? de la mía, de cualquier otra. Y no son espirituales. Y no son espirituales. Y viceversa. Y viceversa. ¿Entendés? Cómo sí, Entonces, sí, cuando sí. hay una religión que es estructurada, que es formal, ¿no es cierto? Que es, que es hueca, que es vacía, no, no tiene resultados positivos, ¿no? No es buena. El fundamentalismo no es espiritual. No es espiritual. Yo digo siempre que, que la religión es como el colesterol. ¿Viste que hay un colesterol bueno y un colesterol malo? Sí. Bueno, no tal o cual religión, en general en todas las religiones. Puede ser buena o mala según cómo se, como esté, como se presente. Aquella religión que no tiene el contenido espiritual, donde vos vas a encontrarte con Dios, no a tu conciencia un día domingo, un día sábado, vas a encontrarte con Dios. Recibís de parte de Dios esa ayuda importante. Y ahí la religión se hace muy importante, ¿no es cierto? Para que vos puedas desarrollar tu vida y tu conducta en función a lo que recibís de parte de Dios, a lo espiritual. Yo creo que en este tiempo, como estamos viviendo, no, no nos podemos dar el lujo de vivir sin Dios. Sin Dios. A mi entender. Así estamos pagando el precio. Exactamente. Eh, Norberto, ¿cómo surge tu vocación? Bueno, yo desde chiquito fui criado, gracias a Dios, por mis padres, en, en el temor de Dios. Es cierto que hubo un día, cuando fui grande, que tuve que tomar una decisión. Pero yo agradezco a mis padres por los principios que me enseñaron, que fueron principios cristianos. Y surgió simplemente eh, ayudando, eh, trabajando, viviendo un poco en función de los demás, estudiando la Biblia, la palabra de Dios, y recibiendo toda esa enseñanza, ¿no es cierto?, que nos ayuda, como decimos, a poder tener una vida como realmente Dios quiere, ¿no? Y ser de beneficio para la sociedad. Bien, hablando del estudio de la Biblia. Los católicos tenemos algo bueno o malo, depende cómo lo veas, que es el magisterio de la iglesia. Hay mucha gente que dice que la interpretación de la Biblia viene de arriba y... La gente que está en las altas esferas, estoy hablando de los cardenales, son gente grande, muy conservadora, y entonces no hay posibilidad de ajornar un poco la interpretación de los dogmas. Yo creo que ustedes, los evangélicos, tienen una interpretación más personal de, del mensaje. Eh, sí, bueno, nosotros tenemos maestros de la palabra, tenemos pastores y maestros, como, como la misma Biblia lo menciona, que son para atender a la congregación este, para poder enseñar, pero cada creyente en su búsqueda, en su relación con Dios, puede encontrar el significado que Dios mismo le revela con relación a lo que dice allí en las escrituras en es la palabra de Dios para su propia vida. Aunque discrepe con la interpretación del dogma de, la, de estos maestros oficiales, sí, ¿o hay un límite? Hay un límite. ¿No es cierto? Porque nosotros podemos entrar. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Podemos entrar en un, en un tipo de libertad de querer interpretar, es decir, extraer, como decimos nosotros hermenéuticamente, lo que hay en la escritura con un beneficio personal o con una idea equivocada. Para eso necesitamos la cobertura de los que son nuestros ministerios que entienden si lo que estamos interpretando está correcto. Porque si no es correcto, seguramente nos van a decir. Bueno, esto no es así, esto es de esta manera, y o a lo mejor interpretamos mal, entonces nos ayudan a interpretar bien los que son maestros de la palabra. Perfecto. Norberto, no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Yo soy preconciliar, aunque no parezca, tengo aspecto muy joven, pero soy preconciliar. <laughs> Y los preconciliar, estoy pensando en el catecismo católico. Tenemos la culpa muy metida, nuestra religión estaba asociada a la culpa. Es decir, si vos haces tal cosa vas a ser castigado. El concepto de pecado venial y de pecado mortal, ¿cierto? Me da la impresión que los este, protestantes en general y los evangélicos en particular son más flexibles en este tema. Bueno, nosotros eh, creemos que sí, realmente la culpa existe. Muchas veces tiene que ver por, por causa del pecado. El pecado para nosotros es una realidad. Cuando infligimos la ley de Dios caemos en pecado, tenemos conductas equivocadas y muchas veces esas conductas equivocadas nos llevan a tener una culpa que en algunos casos, si no lo arreglamos, si no lo solucionamos, llevamos esa culpa, la podemos estar llevando por años. Ahora, la gran ventaja que tenemos es que nosotros con esa culpa podemos ir a Dios pedir perdón de nuestros pecados y automáticamente se establece una restauración en nuestro interior, porque la misma palabra de Dios dice que Dios perdona nuestros pecados y la expresión bíblica es, y como lo tira como si fuera al fondo de la mar, se olvida, y nos da una vida nueva, hay un perdón. El perdón hace que se vaya la carga, que se vaya la culpa. Y, de, y de, entonces de esa manera dejamos de tener esa culpa que nos atormentaba al recibir ese perdón que Dios nos ofrece. Ahora, este nunca este teléfono siempre me anda mal al final. Eh, esa culpa, ese perdón se consigue solo. Ustedes no tienen confesión. No, nosotros lo confesamos a Dios. Directamente. Nos confesamos directamente a Dios. Y nosotros entendemos que la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, a través de Jesucristo, a través de la obra de Cristo hecha a nuestro favor. El morir en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados, limpiándonos con su sangre, como nosotros entendemos, nosotros tenemos, estamos aptos para acercarnos a nuestro Dios, pedir perdón a Él y confesarle a Él nuestros pecados y encontrar que Él acepta esa confesión y Él perdona nuestros pecados. En realidad es una relación directa de hijo a padre o de padre a hijo. ¿Y la exigencia del propósito de enmienda existe o es más débil, más suave? La enmienda. Sí, es decir, para pedir perdón vos tenés que hacerte un propósito de no volver a cometer ese pecado. Mira, eh, la cosa no depende de uno, porque nosotros eh, nos equivocamos, nosotros muchas veces prometemos y no cumplimos. Acá la cosa tiene que ver con la obra de Dios. Cuando Dios hace una obra en nosotros, cuando vivimos en comunión con Dios, ese Dios va haciendo una obra en nuestra vida, de manera que nos perdona y hace que podamos ser librados de la tentación o librados del pecado. Por eso de ahí que en esa intervención divina cambia la conducta. Ya no vivimos como antes, no cometemos los mismos errores, no tenemos conductas equivocadas, porque tenemos la misma presencia de Dios a través de lo que nosotros creemos y entendemos que es el Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios en tres personas, no tres dioses, sino Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Dios hecho hombre y luego cuando Cristo se fue dejó el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo el que está hoy en nosotros, el que hace la obra en los corazones, el que cambia, el que transforma y el que nos ayuda a vivir para poder tener una vida digna y tener la conducta que tenemos que tener en relación a las situaciones que nos toca vivir en este mundo. El misterio de la Santísima Trinidad. Claro. Bien, con mi paz, y con esto tenemos que terminar, Bien. ¿no, Alberto? El con mi paz es una cosa extraordinaria. Yo estoy... Enamorado del Comipaz, porque veo en el Comipaz la solución al problema de la violencia en el mundo. Es decir, no hay otra forma de solucionar los problemas. Estoy hablando de los problemas de, 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 de la guerrilla y los problemas de estos ataques, ¿cierto? No una idea teórica. Que las tres religiones, o cuatro, porque o cuatro. nosotros tenemos cuatro, pero son do, dos que son la sí, misma. El cristianismo. La misma, el cristianismo monoteístas que caminan juntas, ninguna pretende sacarle adeptos al otro pero como el objetivo es el mismo todos pueden ir en conjunto me gustaría una reflexión tuya de un minuto y con eso cerramos sí, el programa eh, bueno, en el, el COVID-19 estamos juntos, ya vamos a cumplir 22 años y, y es, es, es importante la relación que hay entre nosotros, más allá de las diferencias que podamos tener como religiones, diferentes que somos, hay muchas cosas que tenemos en común, con relación a Dios, con relación a los atributos de Dios, con relación a estos temas que estamos viendo, eh, que se están dando eh, en los últimos tiempos, que tienen que ver con, con el aborto, que tienen que ver con, con la corrupción, que tienen que ver con, con un montón de cosas que, que no están de acuerdo a eh, lo que serían nuestros libros sagrados, en nuestro caso la Biblia. ¿No es cierto? En los otros casos, el, el Corán, este, la. ¿Cómo se llama? Este, la, bueno, la, Torah, la Torah, que también es parte de las Sagradas Escrituras. Pero entonces se habla acerca de eh, ciertos principios que van en contra de estas conductas equivocadas. Por eso coincidimos. Además de tener entre nosotros una relación de mucho respeto y muy amigable, de hace años. Bueno, Norberto, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo que a fin de año, con toda esta agenda tan complicada que tienes, has tenido la generosidad de venir al programa y ya el año que viene vamos a tener otras entrevistas. Te agradezco la invitación y realmente deseo que, que Dios te bendiga este, y que bendiga a todos los oyentes, a aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando y la verdad que entre todos podamos buscar la paz. Porque la paz está en Dios. Y fuera de Dios es muy difícil encontrar paz. Que nos podamos encontrar con Dios. Muchas gracias, querido Pastor. Gracias a vos.